Este domingo, en esta semana, una edición especial en Saludo al Día Nacional del Periodista. Entrevistamos a Jorge Ramos, presentador del noticiero Univisión. Tu labor y mi labor como periodistas es cuestionar a los que tienen el poder. Y cuando esto ocurre, racismo, discriminación, corrupción, etcétera, estamos obligados a tomar partido. El gobierno de Donald Trump cambia las reglas del juego en las relaciones entre la Casa Blanca y los medios. Teníamos razón en ser duros con Trump desde el principio. No es fácil, porque es un presidente que ataca directamente a los periodistas. Es un presidente que miente mucho. ¿Cuál es el mejor antídoto contra los ataques que pretenden descalificar al periodismo? No estoy de acuerdo en que somos un partido de oposición. El periodismo debe ser siempre contra poder. En el momento en que te acercas demasiado al poder, te quemas. Uno de los migrantes latinoamericanos más influyentes en Estados Unidos advierte sobre la xenofobia en la era Trump. Yo llevo 34 años aquí en los Estados Unidos y nunca había visto tanto miedo. Muchos nicaragüenses, por supuesto, están sufriendo esa situación. Estados Unidos ha cambiado y ha cambiado muchísimo. No lo reconozco a veces. Acompáñenos en esta edición especial de esta semana, el domingo 26 de febrero a las 8 de la noche por Canal 12.